Jovina, de 24 años, fue detenida en julio de 1979 en la esquina de Estado con Agustinas por una subteniente de la Segunda Comisaría de Mujeres por carecer de una licencia para mendigar en lugares públicos, contraviniendo, por lo tanto, el artículo número 1 de la Ley de Estados Antisociales. Fue detenida con su hijo de un año, quien fue enviado a la Casa Nacional del Niño, mientras que ella fue internada en el Centro de Orientación Femenino, o COF, hoy la cárcel de mujeres, durante 4 noches. De acuerdo a un informe del COF, el niño se encontraba en una condición física deficiente y Jovina estaba, además, embarazada y enferma de tuberculosis. La trabajadora social que realizó el informe agregó también que Jovina era detenida regularmente por mendigar, siempre con sus hijos, quienes le servían para inspirar lástima. Jovina afirmó al juez que ella y sus hijos, de 1 y 5 años de edad, estaban esperando la micro para ir a casa en la cisterna, pero admitió que solía mendigar hasta que se llevaron a su hijo. Después de eso, dijo, no volvió a hacerlo. Jovina fue detenida por mendigar en al menos 5 ocasiones más durante los 6 años siguientes. Su experiencia es representativa de un cambio en las calles de Santiago. La mendicidad se incrementó como resultado de las crisis económicas que ocurrieron bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Y entre 1979 y 1985, la policía aplicó las leyes contra la mendicidad de manera desproporcionada contra las mujeres. Durante esos años, tanto la mendicidad como el control policial sobre esta constituyeron las 2 caras de la misma moneda, la defensa de la familia. ¿Alguien puede ayudarme, cooperarme, por favor? ¿Alguien puede ayudarme, cooperarme, por favor? ¿Alguien puede ayudarme, cooperarme, por favor? Me vuelve a todo lo bonito. Por favor. Por favor, ¿alguien puede ayudarme? Gracias. Santiago cambió bajo los militares. De forma paralela a esta modernización, sin embargo, la ciudad vio cómo las familias pobres debían batallar para obtener escasos ingresos a través de programas de trabajo de emergencia, beneficios estatales, labores ocasionales y trabajo doméstico. Los pobladores, especialmente las mujeres, desarrollaron estrategias de supervivencia colectivas y un creciente número de personas salió a las calles para vender baratijas, lavar y cuidar automóviles, robar, recoger chatarra o mendigar. Entrevistas realizadas en 1990 a personas que comenzaron a mendigar en la década del 80 sugieren que los hombres empezaban a hacerlo por causas como desempleo, enfermedad y vejez, y que vivían en hospederías o en la calle. Consideraban vergonzoso mendigar, pero se lo planteaban también en términos de libertad, con respecto a carecer de horario, trabajo y familia. Para las mujeres, sin embargo, mendigar era una salida a la imposibilidad de alimentar a sus familias. Ellas tenían su hogar, el cual debían abandonar para ir desde la periferia hacia el centro de la ciudad. Carecían de redes de apoyo, o desconfiaban, o tenían miedo de la acción colectiva. No se involucraban con sus vecinos, ni participaban de organizaciones comunitarias. No estaban interesadas en política y tampoco podían articular qué era la política. Tenían, sin embargo, una clara noción de los roles de género. La mujer estaba a cargo del hogar y el hombre a cargo de proveer. Para ellas, mendigar implicaba no solamente lidiar con la vergüenza de mostrar su pobreza en público, sino que además con la vergüenza de sus parejas, incapaces de proveer para sus familias, y su propia frustración y rabia hacia ellos por no hacerlo. Además, ellas sentían que al abandonar su hogar no estaban cumpliendo con su rol como madres, sentimiento que era especialmente agudo entre aquellas mujeres que mendigaban con sus hijos. Los niños acompañaban a sus madres en la calle para protegerlas de los celos de sus maridos o parejas, o porque no había con quien dejarlos. Las mujeres se daban cuenta que al mendigar con sus hijos, arriesgaban a que estos se acostumbraran a la calle y se relacionaran con trabajadoras sexuales, drogadictos o delincuentes, aunque estas amenazas también estaban presentes en las calles de sus propios barrios.
Una vez que llegaban al centro, algunas mujeres también descubrían un cierto sentido del honor en mantener unidas a sus familias y alimentar a sus hijos. En testimonios entregados a un juez, hallados en archivos policiales de mediados de la década del 80, por ejemplo, Victoria, de 29 años, también de La Cisterna, fue insistente respecto al honor. Victoria fue detenida repetidas veces en la misma esquina del centro y admitió que mendigaba. Lo hacía periódicamente para poder sobrevivir, dijo, debido a que era madre soltera y tener que cuidar a sus hijos significaba no poder trabajar. En un parte policial, de hacía pocos meses, ella fue aún más desafiante. «Sí», dijo el juez, «estaba pidiendo limosna. Tengo 4 hijos y no tengo manera de alimentarlos. Sería peor si robara o cometiera otro delito. No tengo vergüenza de lo que hago porque soy una persona honorable». La mendicidad no es parte de la historia de la dictadura, el control policial, la pobreza o las poblaciones. Cuando se le menciona tangencialmente, se le ve como un comportamiento perverso, extremo o desviado, que junto al mercado negro, el tráfico de drogas, la prostitución y el robo, existe como un opuesto a la organización, el trabajo informal y la solidaridad. Sin embargo, hay entrevistas y archivos policiales que sugieren que para las mismas mujeres que estaban en la calle, la mendicidad estaba a menudo configurada por la misma vergüenza, humillación y motivos que el comercio ambulante, el trabajo informal y doméstico y la acción colectiva. Y para Victoria, pedir limosna no era ni perverso ni desviado, sino una respuesta a la vez humillante y honorable ante el hambre y las privaciones. Desde fines de la década del 70, sin embargo, la mendicidad se volvió un objeto de atención para las fuerzas policiales. La mendicidad había sido un delito desde que el Código Penal de 1874 estipuló penas de cárcel para cualquier persona que solicitara limosna sin una licencia. Durante el siglo siguiente, las descripciones disponibles acerca de la mendicidad en Santiago revelaron dos aspectos principales. Primero, pese a las fluctuaciones en las cifras, las estimaciones demográficas acerca de los mendigos de la ciudad demostraron ser relativamente consistentes. Los observadores enfatizaron la presencia de enfermos, discapacitados, mutilados, ancianos, hombres desempleados, niños, mendigos profesionales, mujeres y mujeres con niños. Segundo, los datos sugieren que el control policial de los mendigos tenía muy poco que ver con la práctica de la mendicidad en sí. Esta fue ampliamente tolerada por la policía al comienzo del siglo XX, pero los mendigos, principalmente hombres, probablemente caían como parte de redadas masivas en la ciudad, cuando los carabineros rodeaban a grupos de individuos sospechosos y a aquellos que estaban en la calle a altas horas de la madrugada, habiendo en la práctica escasa distinción entre vagabundos, ebrios y mendigos. Estas redadas fueron paralelas a los debates criminológicos que clasificaron la vagancia y mendicidad como actividades peligrosas o antisociales, que necesariamente conducían a la comisión de robos y delitos violentos. Esta idea de peligrosidad fue finalmente codificada en la Ley de Estados Antisociales de 1954. Las mujeres empobrecidas que salían a mendigar, por otra parte, no fueron consideradas un problema criminal hasta 1979, bajo el régimen militar, cuando las tasas de detención de mujeres se elevaron bruscamente y superaron las de los hombres. Las dificultades económicas empujaron a más mujeres a la calle, pero parece improbable que este incremento justifique por sí solo el diferencial por género en las detenciones. En lugar de ello, la mendicidad, así como el control policial de esta bajo los militares, fue condicionada por nociones de género y familia. Desde fines de la década del 70, Carabineros fue el rostro oficial de la represión política. Detenían regularmente a más de 100.000 personas al año, mayoritariamente hombres, por ser sospechosos. Llevaban a cabo allanamientos masivos en barrios pobres y chocaban permanentemente con los manifestantes en el centro. De manera paralela a esta represión, sacaban de las calles a mujeres como Jovina y Victoria. En
En los archivos policiales disponibles, las mujeres detenidas por mendicidad durante el régimen militar tenían 30 años de edad en promedio y se les identificaba típicamente como dueñas de casa. Por lo general, se les internaba en el COF entre 1 y 3 noches, y de ser detenidas con sus hijos, estos eran enviados a la Casa Nacional del Niño. Ni los criterios legales formales en torno a la mendicidad como delito, ni las anacrónicas referencias a las licencias para mendigar, parecieron inspirar estas detenciones. En lugar de ello, fueron producto de un giro en la práctica policial, desde un modelo de protección a los niños en situación irregular, hacia otro que criminalizó a sus madres irresponsables. A lo largo del siglo XX, la infancia en situación irregular, esto es, sin educación y con vivienda y alimentación inadecuadas, fue visualizada como un camino directo al delito. Bajo el régimen militar fue vista, además, como un caldo de cultivo para el marxismo y, en consecuencia, como una amenaza para la seguridad nacional. En este contexto, expresiones de la pobreza como niños en situaciones irregulares, la vagancia y la mendicidad fueron consideradas como síntomas no de crisis económica, sino de decadencia moral, quiebre familiar y susceptibilidad de tendencias políticas de izquierda. La familia era un microcosmos de la nación y la defensa de la familia nuclear patriarcal era, por lo tanto, la defensa de Chile. Las mujeres que fracasaban en sostener un hogar adecuado, que fracasaban en disciplinar a sus maridos y que no podían controlar a sus hijos, fueron hechas responsables por crear fisuras en las bases de la nación. Esta defensa de la familia chilena se profundizó a fines de la década del 70, cuando el régimen no solo buscaba hacer retroceder la amenaza marxista, sino que además la drogadicción, la corrupción, la pornografía y el alcoholismo. Es bajo estas condiciones que se renueva el foco de las políticas para la infancia en situación irregular. En este momento, además, se produce el aumento agudo de las detenciones de mujeres por mendicidad. Las unidades policiales responsables de este aumento fueron las comisarías de menores y de mujeres, las mismas que estaban a cargo de combatir la situación de irregularidad en la infancia. Estas detenciones parecían tener, al menos en parte, carácter punitivo y disuasivo. Los archivos policiales disponibles sugieren que las mujeres eran liberadas provisionalmente con mayor frecuencia que los hombres, pero no en aquellos casos en que los oficiales responsables de la detención pertenecían a una comisaría de menores o de mujeres. Además, en promedio, las mujeres con niños permanecían detenidas por más tiempo que aquellas que no los tenían. El envío de los menores a la Casa Nacional del Niño era presentado como una medida de protección y, presumiblemente, aquello de lo que se les protegía eran sus madres, porque el COF tenía una sección materna para albergar a madres internas con sus bebés nacidos en la cárcel y recibir niños en situaciones irregulares. Para las mujeres que mendigaban, la remoción de sus hijos era efectivamente disuasiva. Tenían miedo de la policía, pero no de la violencia asociada a la represión política. Lo que temían era que les quitaran a sus hijos. Asociaban este riesgo de modo específico a salir a mendigar, pero no salían de la calle ni dejaban a sus hijos en casa para distraer la atención policial. En vez de ello, recurrieron al comercio ambulante. Vender cosas era visto a menudo como una opción digna, pero era además una estrategia para evitar el acoso policial y la remoción de sus hijos. Jovina describió esta transición en 1979, y ella seguía en la calle en 1985, en el mismo punto, con el mismo niño, ahora de 7 años, vendiendo toallas, galletas de soda o carteras. Las mujeres estaban en lo correcto respecto del comercio ambulante como una alternativa menos riesgosa que la mendicidad, ya que constituían un tercio de los vendedores de Santiago, pero apenas un séptimo de las detenciones. Además, la transición al comercio ambulante estaba detrás de la caída en las detenciones de adultos por mendicidad en la última parte de los años 80. La tasa de detención por mendicidad era, consecuentemente, ya baja cuando la Ley de Estados Antisociales fue derogada en 1994 y se mantuvo baja hasta que una reforma al Código Penal despenalizó la mendicidad en 1998. Pero entre 1979 y 1985, mientras surgían los movimientos sociales de oposición y la policía reprimía violentamente las protestas callejeras, la mendicidad representó un frente de batalla de segunda línea. En las calles del centro se enfrentaban dos nociones sobre la defensa de la familia.
Por un lado, las mujeres más empobrecidas luchaban por proteger a sus familias e hijos de lo peor de las crisis económicas de Pinochet. Por otro, el régimen buscaba imponer su ideal de familia chilena, criminalizando a estas mismas mujeres. Me compra Pancho una lima. 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 Me